Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges en los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Creamos en eterno en las cosas, que gobierna las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Con tus ojos, Señor, en quien vacila, y a todos corrija tu mirada, con ellos sostendrás a quien tropieza, y harás que pagues tu delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestro sentido, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas celebren nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre
El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios oímos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento, en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por lo que de sus santos profetas. Y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos. A su pueblo la salvación.
nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, a tu pueblo que redimiste con tu sangre. Lleno del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandamientos, reconociéndote como nuestro guía y nuestro pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, en la necesidad, y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe. Está pronta para escuchar nuestras quejas, penas, lamentos, curar todos nuestros males. En este mes de noviembre estamos orando muy especialmente por nuestros fieles difuntos. Esta Santa Misa la ofrecemos como todos los días por nuestros bienhechores vivos y difuntos, por los difuntos que ustedes han señalado ahí en sus listas, particularmente por los sacerdotes difuntos de esta basílica y de esta arquidiócesis de México. También nos unimos a la acción de gracias, alabamos, bendecimos al Señor por la vida que le ha concedido a Margarita Vega. Que el Señor te bendiga, Margarita, felicidades por tu cumpleaños. Que bendiga a esta familia Vega, que ha sido ejemplo, testimonio de unidad, de comunión, de integración a las familias. Los ponemos bajo el cuidado, bajo la mirada amorosa de la morenita del Tepeyac. Y ahora nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Digámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Dispongámonos a participar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía en este viernes primero de mes, en el que de una manera especial honramos al corazón de Jesús. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentemos nuestra oración al Señor. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad
y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticia de Él, lo verán, y los que no habían oído hablar de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Para que viene y competentemente proclame. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de sus deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, la sección del Evangelio de Lucas que explica el viaje a Jerusalén está llena de enseñanzas sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la actitud de los seguidores de Jesús. Estas actitudes propias que debemos proyectar y manifestar quienes nos decimos discípulos del Señor Jesús. Y un tema que aparece en más de una ocasión es la relación con la riqueza, es la relación con los bienes materiales. En este caso, hemos escuchado, Jesús comienza explicando una parábola curiosa sobre un administrador que es despedido por su amo y antes de marchar rebaja las cantidades que deben pagar los deudores. El texto ha suscitado desde antiguo una cierta perplejidad sobre el sentido que hay que darle. La dificultad de interpretación aumenta porque no se sabe dónde acaba propiamente la parábola, que es seguida por una serie de consideraciones aplicativas. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, Jesús en el Evangelio, con esta parábola que nos puede parecer extraña, nos da una lección siempre actual. El amo no alaba la injusticia del administrador,
las trampas de entonces que siguen siendo las trampas de ahora. La doble contabilidad, el cobro de comisiones ilegales y en nuestro caso, como mexicanos, la nefasta mordida. Mis hermanos, precisamente por eso lo despide su amo. Pero miren, resalta su inteligencia para saber asegurarse el futuro. Hay que reconocer que este administrador es injusto y tramposo, pero espabilado, inteligente. Es infiel, pero listo. Y Jesús quisiera que sus seguidores fueran no infieles o tramposos, pero sí inteligentes y avispados, sabios con la sabiduría que solo Él nos da. Es legítimo tener y buscar el dinero porque lo necesitamos para nuestra vida, para el bienestar de nuestra familia, para el progreso del mundo, incluso, mis hermanos, para las cosas de la evangelización es necesario el dinero. Ese dinero debe estar al servicio de la pastoral, en las iglesias, en las comunidades, en nuestra basílica. Pero todo depende de su uso. Si nos dejamos esclavizar por el dinero, miren, caemos en la desautorización tan repetida de Jesús. El dinero no puede hacernos olvidar que hay otros valores más importantes en la vida. Es un aviso para la desenfrenada carrera a que la sociedad de consumo nos empuja para tener más y más y más. Parece que no nos saciamos los hombres. El negocio no es el ideal supremo, mis hermanos. El dinero puede bloquear nuestra paz interior, nuestra apertura hacia el prójimo y desde luego nuestra apertura hacia Dios mismo. La idolatría del dinero nos hace pecar contra el primer mandamiento. No podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Si olvidamos el destino más universal de los bienes de este mundo, descuidamos el plan de Dios y nos constituimos en injustos poseedores exclusivos, cerrándonos a las necesidades de los demás, descuidando esa hipoteca social que tiene el dinero, que tienen los bienes materiales. Por ejemplo, el profeta Amós, ojalá que lo leamos, se indigna de esta falta de justicia, de esta falta de caridad para con los más débiles, en aquellos que tienen el poder del dinero. En la parábola de hoy, Jesús nos dice cuál es ese uso que hay que hacer del dinero. ¿Cómo se puede con el dinero injusto? Ojalá que continúe en el trozo del Evangelio de hoy. Mañana comienza diciéndonos, con el dinero tan injusto, gánate amigos para el reino de los cielos. Con el dinero injusto ganarse amigos para cuando nos haga falta. No nombra, por ejemplo, la caridad con los demás aquí, pero más adelante, con la parábola del rico Epulón, que no se quiso enterar de las necesidades del pobre Lázaro, sí nos lo dice claramente. Mis amados hermanos y hermanas, no olvidemos que somos administradores más que dueños absolutos. Corremos el peligro de dejarnos seducir por el dinero y de utilizarlo de un modo poco inteligente. En este mismo evangelio, en este mismo evangelista Lucas, leemos la recomendación de Jesús: den limosna, háganse bolsas, talegas, que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, porque donde está su tesoro,
allí estará también su corazón. Mis hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? Porque allí está el corazón, ¿eh? El dinero tiene una particular fascinación y se nos pega fácilmente a los dedos de las manos. Y se nos ata frecuentemente a las bolsas. La verdadera conversión del hombre entra cuando entra a las bolsas, cuando tenemos sentido del otro, del compartir. Debemos defendernos de su brillo y debemos saberlo relativizar. Los bienes de este mundo no son lo último. En todo caso, mis hermanos, son penúltimos. Debemos usar de ellos de modo que consigamos lo principal, no para que nos bloqueen y nos impidan caminar hacia la meta, hacia el buen fin, el verdadero fin, no el que van a anunciar en estos días, mis hermanos, en la televisión. Por favor, no nos dejemos de engañar. Ese no es el buen fin. Ahí está lo engañoso de los bienes materiales, del dinero. Nuestro buen fin es estar en la casa del Padre un día, es gozar con Él eternamente. Ese sí que es el buen fin, mis amados hermanos. Esa es nuestra meta. Tendríamos que ser tan sagaces para las cosas espirituales como lo somos para las económicas y materiales de nuestra vida. Con inteligencia, con inteligente prudencia, hacemos cálculos y manejamos presupuestos para nuestros negocios. Pero hermanos, cuestionémonos. Somos igualmente avispados, despiertos, para saber jerarquizar los valores y asegurar también y sobre todo los de nuestro espíritu y los que nos van a llevar al negocio supremo, al buen fin, que es la salvación eterna, la salvación final. Mis amados hermanos y hermanas, en definitiva, todo lo que Dios quiere decirnos con este evangelio se resume en la conocida frase, ¿eh? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno o amará al otro, o bien se dedicará al primero, al dinero, y no hará caso al segundo, a Dios. Por tanto, no podemos servir a Dios y al dinero. El administrador servía al dinero y lo hacía muy bien. Hacía todo lo que hacen los servidores del dinero. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no. Nosotros queremos servir a Dios y eso implica actuar de una forma absolutamente distinta. Significa tener otros objetivos en la vida, significa tener otros intereses en la vida. Y no es posible mezclar a los dos amos. No se puede buscar ser rico por un lado, apegado al dinero, endurecido el corazón por el dinero, y llamarnos servidores de Dios por otro. Servir a Dios significa tener los mismos intereses que Jesús tenía, los intereses que nos muestra en cada página del Evangelio. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a participar una vez más de la mesa de la Eucaristía. Es la mesa de los que queremos caminar por el camino de Dios. Es la mesa de los que queremos encontrar nuestra riqueza allí donde el Señor Jesús la encontraba. No olvidemos nunca, no olvidemos, somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz, dice San Juan, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Mis amados hermanos y hermanas, contemplemos a nuestra preciosa niña,
a nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, la mujer llena de luz. Véanla, contemplémosla, invadida y penetrada por la luz. Contemplemos la luz en plenitud que se encuentra en ella. Ella nos muestra que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para que actuemos como en pleno día y con dignidad. Ella está vestida del sol, está convertida más aún en sol, está llena de luz, su imagen es resplandeciente, es la llena de gracia, está llena del Espíritu Santo, está invadida por el fuego del Espíritu Santo. El sol está dentro de ella, el sol que nace de lo alto. Recibamos pues su luz, dejémonos iluminar por ella, por el sol de justicia que ella nos ha traído, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En pie hacemos ahora nuestra oración, nuestra plegaria universal. Pidamos al Señor ayuda para nosotros y para todos los hombres, diciendo: Señor, tú eres nuestra luz, todos. Señor, tú eres nuestra luz. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Señor, tú eres nuestra luz. Para que los ricos no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Señor, tú eres nuestra luz. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Señor, tú eres nuestra luz. Para que quienes vivimos en nuestro pueblo, barrio, parroquia, comunidad, logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Señor, tú eres nuestra luz. En acción de gracias de Margarita Vega en su cumpleaños. Oremos. Señor, tú eres nuestra luz. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor. Oremos. Por el eterno descanso de nuestros difuntos, particularmente de nuestros bienhechores, de los sacerdotes de esta basílica, de la arquidiócesis, que han sido llamados ya a la casa del Padre, oremos. Señor, tú eres nuestra luz. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que vivamos como hijos de la luz, y que merezcamos ser escuchados siempre por ti. Te lo pedimos por intercesión de nuestra celestial Señora Santa María de Guadalupe, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, inmortal y glorioso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre, Señor, nuestro mundo.
tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, por el eterno descanso de los sacerdotes de la Arquidiócesis de México, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles,
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Manuelito, la paz sea contigo. Leo, la paz sea contigo. Luisito, la paz sea contigo. Diácono, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Hermanos, este es Jesús, el sol de justicia que nace de lo alto y que nos ha traído la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Él es nuestro único tesoro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Los bendigo a todos mis amados hermanos, muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, ténganlos con ustedes, abrázenlos, particularmente a aquellos niños que le han traído a presentar a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Padre bondadoso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Envía, Padre de bondad, de tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día, mis hermanos, y un buen regreso a sus hogares.